Muy buenas noches a todos. En nombre de la Asociación de Cirujanos de Guatemala y de la Junta Directiva 2021-2022, damos por inaugurado el siguiente ciclo de actividades académicas del presente año. Queremos darles las gracias a cada uno de ustedes, asociados, residentes de cirugía y a todos los colegas que hoy nos acompañan, y desearles que este año sea lleno de bendiciones para ustedes, sus familias, y que cada una de sus metas se cumpla a cabalidad. Como es de esperarse, la pandemia continúa, pero esto nos obliga a buscar nosotros los medios para que sigamos cumpliendo con todos los asociados. Hemos aprendido que estas pláticas virtuales, que como el día de hoy se van a presentar, favorecen a que tengamos acceso a conferencistas de primer orden como el que vamos a tener el día de hoy. Además, superamos las barreras de distancia, fronteras y hoy la comunicación como el idioma. Como Asociación de Cirujanos estamos comprometidos a esforzarnos porque estas actividades cada día sean de mejor calidad, con profesores invitados nacionales y extranjeros, conocedores de los temas más actuales, y con ello contribuir a la práctica de cada uno de ustedes. Estamos trabajando algunos proyectos de educación médica continua con nuestros amigos y socios de las casas comerciales, como ustedes lo saben, para la formación de todos nosotros en todos los niveles, por ejemplo, ultrasonido para el cirujano, talleres de laparoscopía, técnicas de sutura para estudiantes, inclusive programas de nutrición. Queremos también recordarle que todos los primeros martes de mes tenemos la presentación de casos por los hospitales escuela del país, donde los jóvenes residentes, acompañados de sus profesores y algunos invitados, tienen la oportunidad de mostrarnos primero, que es una ventana para los residentes para irlos conociendo dentro de nuestro grupo y de nuestra asociación. Hemos visto un sinnúmero de patologías que se manejan en nuestras distintas regiones, capacidades, con nuestras capacidades y recursos. No nos aburrimos de ver estos programas porque nos han dejado mucha enseñanza. Hemos hecho también enlaces entre nuestros hospitales de esta forma para poder contribuir desde una interconsulta hasta programas de referencia interinstitucional. Seguimos con la intención de continuar los acuerdos adquiridos con nuestro Colegio de Médicos y Cirujanos, y vamos a tener acercamientos con la nueva junta directiva. Así también vamos a seguir los acercamientos con las universidades que son formadoras de nuestros futuros cirujanos, como ya está establecido con la Universidad de San Carlos, pero queremos llegar a las demás. Desde ya queremos recordarles que nuestro Congreso Nacional de Cirugía se lleva a cabo en la última semana del mes de julio, y queremos exhortarlos a que presenten sus trabajos para participar en el mismo y a la vez optar para los distintos premios, además de que, como ustedes se recuerdan, ya tenemos nuestra revista que está siendo publicada 2 veces al año, y entonces podemos nutrirla con los artículos que ustedes nos presenten. Bueno, pues el día de hoy queremos empezar con mucha fuerza. Por lo mismo, el profesor invitado del día de hoy tiene una larga trayectoria y un currículum impresionante, al igual que todo nuestro panel de comentaristas nacionales que ustedes van a escuchar en un momento, que son de lo mejor. Por lo que dejo con ustedes al doctor John Poole. Él es el tesorero de nuestra asociación y moderador de la primera actividad del año. Entonces, nuevamente les deseo muchas felicidades a todos y que este sea un gran año 2022. Muchas gracias. Muy buenas noches y bienvenidos a esta primera actividad académica de la Asociación de Cirujanos
a nivel de miembros y socios. La verdad es que para mí es un privilegio tener la oportunidad de presentar en esta oportunidad al invitado que tenemos. Me sería muy difícil resumir su currículum. Son 5 páginas, una más ilustre que la otra. Es un cirujano alemán, pero tiene entrenamiento casi en todas las partes del mundo. Para ir a conferencias de él, tendríamos que viajar muy lejos y hacer una inversión enorme. Hoy tenemos el privilegio, como les digo, tanto ustedes como yo, de poder escuchar sus opiniones. Su especialidad, básicamente, es cirugía oncológica, con interés en carcinogénesis y la genética de cáncer, y sin embargo sus ramas clínicas incluyen el tratamiento de cánceres de todo el tracto gastrointestinal. El profesor Brücher trabaja, como les dije, en Alemania, es jefe de departamento de cirugía con interés en oncología, y hoy tenemos la oportunidad que nos hable acerca de los avances en el manejo quirúrgico y creo que también en el diagnóstico y tratamiento del carcinoma gástrico. Posterior a la presentación de él, tendremos la participación de el doctor Castillo, quien nos dará su punto de vista con un tinte local. Todos conocemos el trayecto del doctor Castillo, también cirujano oncólogo. Y por último, tendremos la oportunidad de oír las opiniones del doctor Sergio Rallón, quien amablemente nos brindó el contacto. Entonces, no me queda más que invitar al profesor Brücher para que nos dé su plática. Solo la indicación del idioma, doctor Paul. Sí, me queda decirles que a pie de la página de Zoom, ustedes van a ver un globo que dice interpretación. La plática del doctor Brücher nos la va a brindar en inglés y tenemos traducción simultánea. Entonces ustedes pueden, al hacer clic en interpretación, escoger el idioma en que quieren oír la charla del doctor. Tenemos que estar muy agradecidos con el doctor. Ahorita son las 2 de la mañana en Alemania. Él tiene un día de trabajo completo. Así es que, para resumir, vamos a darle la bienvenida. Dr. Brücher, thank you very much for being with us. Dr. Brücher, gracias por estar con nosotros. Acaba de explicar que es de madrugada en Alemania y que es por lo que estamos buscando que su presentación sea breve. Por favor, puede comenzar cuando usted desee. Voy a hacer clic para compartir. Sí, sí, lo podemos ver. Ahora podemos ver su presentación. Gracias. Bien. Sí, estoy yendo muy rápido para la traducción. Por favor, interrúmpame. Dígame que vaya más despacio si es necesario. Primero, quiero decir que para mí es un gran privilegio, es un honor que me hayan permitido hablar algo sobre el cáncer gástrico en frente de esta sociedad tan distinguida. Creo que para mí es otro paso para hacer más puentes en la academia. Es un gran privilegio. No tengo ningún conflicto de interés en absoluto. Les voy a decir algo. Voy a hablar de cáncer gástrico de una forma diferente, cómo se ha afectado la ciencia, que también puede incluir cargas patogénicas, pandémicas y también cargas cognitivas que se están evaluando también. Estas son las 3 enfermedades principales que afectan a todo el mundo. Estas son las cargas futuras.
de las que se tienen que cargar cada hospital en el mundo. Son neurología, cáncer y enfermedades cardiovasculares y diabetes. Todas estas enfermedades nos afectan a todos, por lo que se debe tener un enfoque basado en causa, tener un puente traslacional y también un enfoque personalizado e individualizado. Pero si son honestos con ustedes mismos, se deben de enfocar principalmente en la ciencia, desde un enfoque personalizado e individualizado, sin tener en la mayoría un enfoque basado en causas. Eso es algo que deberíamos de tener ya en mente. Los costos en el cuidado del cáncer están incrementando exponencialmente. Todos sabemos los problemas que tenemos con nuestra administración y también con los proveedores de cuidados de la salud, por lo que hablamos de costos que crecen exponencialmente en el cuidado del cáncer, que van a ser una carga más adelante en el futuro. Si ustedes buscan cuántos microbios existen en comparación con los humanos sobre la Tierra, es realmente increíble, especialmente si ven el factor sobre el que ustedes tienen que multiplicar. Si comparan la cantidad de humanos en términos de toneladas métricas, también en tiempo de generación y cuánto tiempo han permanecido en la Tierra. Lo que aparece en los libros que leen los niños y nuestros hijos no es real, porque se habla de 50,000 millones de toneladas de células microbianas. Es alrededor del 90% de las células de nuestro cuerpo. Quiere decir que el 90% de las células de nuestro cuerpo son microorganismos. A nuestros niños les decimos que somos 90% agua, podríamos cambiar nuestros hábitos y enfocarlos de manera distinta si dijéramos la realidad. Un enfoque diferente sería bastante significativo. No tengo que decírselo a Guatemala porque ya tienen un conflicto con la epidemia, la pandemia. Si lo comparamos con los virus de ébola o SARS, tal vez solo vemos la punta del iceberg. Es algo que debemos mantener en mente. Y esa es la razón por la cual hemos creado una guía de cirugía en la pandemia. Lo hemos hecho de manera bastante rápida. Esta la pueden bajar de forma gratuita en internet. También Sergio de Guatemala y el doctor de Ecuador participaron para crear esta guía. Yo me permití a mí mismo hablar con el doctor Sergio Rallón porque él me invitó a que hablara a ustedes. En nuestro hospital comenzamos realizando operaciones para cáncer durante estos dos últimos años. Algunas operaciones tal vez fueron pospuestas, pero no más de 2 semanas, porque otras operaciones para hernias u otros tipos, ahí es donde se dio el caso de que se pospusieron, pero estas enfermedades son cuestión de tiempo todavía. Ahora, en términos de cáncer, en 2020, alrededor de 19,300 más o menos casos de cáncer fueron curados. Es un número bastante grande. Si tomamos en cuenta lo que predomina, esto cambiaría un poco. Tenemos como primera causa el cáncer de mama, luego el cáncer de colorrecto, de pulmonar. El cáncer estomacal está bajando sus números, está disminuyendo como entre las personas mayores, pero no está pasando entre los jóvenes. Eso es un problema que vamos a enfrentar en el futuro con respecto a otras formas de cáncer. Y por eso es muy importante este dato. La diapositiva les muestra
el riesgo de la población mundial es alrededor del 20.4%. Es su riesgo de padecer de cáncer en el futuro. Piensen en ese número. Eso quiere, si lo piensan bien, es un número bastante grande. Si lo comparamos con Asia y Europa del Este y Sudamérica, es increíble que entre países tengamos un desafío de la obesidad mórbida. Y entre ese, también tenemos el riesgo, un riesgo, una tasa de riesgo del 7%. En Asia vemos un incremento en la obesidad. Eso se ha visto, se ha ido cambiando en los últimos 20 años. Comparamos con Latinoamérica y el Caribe, estaríamos cerca del 19%. Si comparamos con Centroamérica, se encuentra en el 14%. Si lo comparamos con Guatemala, en Guatemala sería el 12.7%, por lo que es importante. El otro punto importante es que la mortalidad de esa incidencia aún se encuentra en 50%. Por lo que esta charla no es para promover que lo bien que hemos trabajado en los últimos 30 años. Ese no es el punto. Esta charla es para dejarles un aprendizaje. Si ven ese número de mortalidad del 50%, podemos aprender algo. Esto nos dice que no estamos haciendo tan bien el trabajo, porque en Guatemala tenemos cerca de 16,686 casos de cáncer nuevos en el 2020. Los 5 tipos de cánceres principales en Guatemala son próstata, hígado, estómago. Tal vez ustedes dicen, cuando tengamos los programas de vacunación correctos, tal vez podríamos eliminar esos tipos de cáncer, pero están surgiendo nuevos tipos de cáncer. Por lo que deberíamos de tener en mente todos estos datos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuál es la etiología? ¿Qué pasa con la radiación y la mutación? ¿Cuáles serían los nuevos enfoques? Todos saben lo que aparece en los libros y seamos honestos, durante 40 o 50 años nada ha cambiado en la literatura. Actualmente se dice que la mayoría de enfermedades tienen una causa genética, displasia, metaplasia. También tenemos variables ambientales como la Helicobacter pylori. Tenemos factores nutricionales como el consumo de alimentos con alto contenido de sal o nitrato. También relacionados a la profesión como la industria del hule, la minería del carbón. También relacionados con fumar, el virus de Epstein-Barr, la radiación o cicatrices debido a cirugías gástricas anteriores. Es bastante interesante que el índice de desarrollo humano desarrollado por las Naciones Unidas nos dice que con países y continentes civilizados que tienen una mejor calidad de vida, también se ve un desarrollo del cáncer. Tal vez esto es un dato bastante importante porque esto es lo publiqué yo en el 2018. Hay una diferencia bastante grande, un abismo bastante grande en el tamaño de la población de los países en comparación con Asia, los países de Europa o los Estados Unidos. ¿Cuál es el porcentaje de diferencia? Si piensan en Estados Unidos, no hay salud gratis. Lo que se tiene es algo pagado. Ustedes pensarán, ¿qué significado tiene eso en el gasto de la salud? ¿Y cómo va a afectar el gasto en salud en el futuro? La etiología del cáncer gástrico es 80% esporádica. Esporádico es un sinónimo de una palabra bastante diferente.
Esporádico significa que no se sabe la causa. Es causa desconocida. Pónganse a pensar en eso. 80% tienen causa esporádica. Ahora, si vemos datos de Guatemala, que son bastante interesantes, estuve investigando la incidencia de la Helicobacter pylori en Guatemala. También lo vi en términos de grupos indígenas y étnicos. Vi que la distribución del cáncer intestinal difuso y la clasificación de 1965 fue interesante ver que parece haber una ventaja para algunos tipos de cáncer relacionados con la Helicobacter pylori. Lo que tenemos que tener en mente y de lo que la gente normalmente habla es que hablamos de el inicio de la primera célula cancerosa es causada por 5% de mutación, 15% de inflamación y 80% es esporádico. Es bastante difícil de creer pensar esto. Tal vez les va a sorprender el siguiente dato también. Si toma la teoría de la mutación somática que fue propuesta en 1914 por T.H. Boveri, que habló de defectos cromosómicos, o del profesor Bauer, que fue el fundador del Centro de Cáncer de Heidelberg. Él declaró que las mutaciones podrían, habló de las mutaciones en 1928. Y luego tenemos el descubrimiento de la doble hélice del ADN. Se dijo que había sido Watson, pero todos sabemos que fue en realidad a Franklin. Pero realmente comenzó con Nordling. Él era arquitecto. Él era alguien con una pasión por las matemáticas, por los datos estadísticos de distintos tipos de cáncer en dos países. Él hizo un cálculo y creó la teoría de un hit. Quiere decir que hay una posibilidad de mutación en las células que pudiera causar el cáncer. Tal vez esto es bastante claro, pero no es suficiente en cuanto a la teoría de la mutación. Por lo que Cutson en 1971 creó la teoría to hit. Quiere decir, aún así vemos que 100 mutaciones no son suficientes. Por eso se propuso que tenemos un disparador. Y luego nos quedó claro que incluso 1,000 mutaciones pudieran causar el cáncer y aún así no era suficiente. Por eso se transformó la teoría a la teoría de la hipermutación. Y luego cuando se reconoció que aún así los datos no eran suficientes, se intentó utilizar matemáticas, cálculos matemáticos, para llegar al punto de que simplemente la causa es mala suerte. Ahora, lo que es bastante importante es entender qué era lo que estaba pasando en ese tiempo. Ninguno de estas personas entre 1950 y el 2015 citó a uno de los originadores. Cuando los científicos no citan al original, a la persona encargada del origen, tal vez no se llegan a las conclusiones correctas. Las mutaciones son responsables de únicamente 1% de los cánceres gástricos. En cuanto al cáncer colorrectal, es de 3 a 5%. Ahora del cáncer de mama es 8%. Cuando ustedes leen que son entre 40 y 50% de cánceres localizados tienen su causa en mutaciones. Pero entre más avanza el cáncer, se incrementa el número de mutaciones. Es en general como se enseña, como se aprende. Les dije a unos jóvenes que hemos creado un nuevo paradigma de cáncer que se le llama a propósito. Esto fue desarrollado por Jamal y yo. Se le llamó
fue tomar en cuenta los hombros del gigante sobre el que estamos apoyados. En breve, aquí vemos la diapositiva para darles una idea. Ustedes tienen que leer alrededor de 15 o 50 páginas para comprenderlo bien. Pero que hay un estímulo patogénico que resulta en una inflamación crónica y luego hay una señalización con complicación alrededor del microambiente que reside en cada una de las heridas que están sanándose en el cuerpo, que son totalmente distintas de la curación de heridas por la activación de oxitocina, que sería, luego se tiene una degradación y destrucción de las células y una remodelación. Luego tenemos estrés crónico del microambiente que hace que una célula normal se convierta en una célula maligna. Y también tenemos el involucramiento de la obesidad mórbida. Es un estímulo biológico interno que promueve la carcinogénesis. Si ven algo de información sobre inflamación y la edad, ven que en sí se tiene un incremento en la inflamación crónica a medida que envejecemos. Pero aquí les muestro que hay una diferencia que usualmente los científicos no piensan en esta diferencia. Si comparamos los hallazgos en ratones, es distinta de la comparar entre edades y entre humanos. Por ejemplo, si hablamos de ratones, hablamos del hábito de señalización de marcadores que se han usado en los humanos durante 20 años. Pero si lo vemos en comparación con un ratón que tiene 18 meses y en su comparativo usamos a un humano de 27 años, si tomamos los marcadores alfa, beta, vemos una diferencia. En esta diapositiva hay información sobre carcinogénesis, datos bastante importantes por cuál es la razón por la que tuvimos un problema al publicar en 2019 un estudio. Aquí tienen el punto de una interrupción de la homeostasis. Se trata del equilibrio, se tienen el contenido antiinflamatorio contra contenido proinflamatorio. Vemos PGD, Trotoxan. Estos son los nuevos que hemos estado elaborando en los últimos 10 años. Y también queda la revista, porque realmente no podemos crear un paradigma sobre el cáncer. Tiene que ser lógico y comprobado por estudios científicos, pero también se queda en la diafonía, en la señalización YAP y diafonía inducida, que también participa en la causa de la inflamación crónica. En general, hay una diferencia bastante grande si hablamos de carcinogénesis cuando el cáncer se desarrolla en comparación con el cáncer en sí, lo que nosotros llegamos a ver. Lo que deberíamos de tener en mente es que cuando hablamos de cáncer, estamos hablando de este diagnóstico, de esta ventana de diagnóstico y tratamiento. Cuando el tumor es visible en radiografía, cuando hay 10 a las 7 células, cuando el tumor es palpable, lo que hacemos en general, cada uno de nosotros, es que estamos haciendo un diagnóstico sintomático del cáncer. Correcto, porque no estamos hablando de carcinogénesis. El inicio, desde el momento que se da la primera célula cancerígena. Y es por eso que es importante pensar en por qué. Porque explica lo que ya
ya hablamos sobre el enfoque personalizado e individualizado, pero estamos hablando de un enfoque basado en causas que nos revela que solamente hay algunos grupos que están efectuando el enfoque traslacional como puente. Eso nos revela que estamos hablando de prevención secundaria y terciaria. Si, por ejemplo, en Asia se toman colonoscopías para el cáncer colorrectal. El punto es que si se tiene una vacuna para herpes, por ejemplo, nuestro enfoque debería ser llevar esta ventana hacia la izquierda de esta gráfica para poder ser más efectivos. Por lo que es importante, ¿qué es importante sobre que sepan nuestros colegas sobre el cáncer gástrico? Es muy importante aprender sobre embriología, porque si se entienden la organogénesis, la formación del estómago de entre la cuarta y quinta semana, entonces se entenderá en dónde encontrar los nervios vagos izquierdo y derecho. Y luego se entendería cómo interpretar para entender qué es retro y cuál es liberado. Si se entiende que los vasos se desarrollan de los ganglios linfáticos, entonces ellos entenderían que ya se puede tener una adenectomía si hay una fuga en la disección. Esto se explica en términos de cáncer gástrico. También para el cáncer rectal o de colon. Las tasas porcentuales han cambiado en los últimos años. Anteriormente, la mayoría era cáncer gástrico ubicado en esta parte. Actualmente tenemos alrededor del 40% ubicado en la parte superior y tenemos un 25% de carcinomas que y en la parte inferior se nos presenta un 80%. ¿Cómo conservamos al paciente? Como algunos colegas nos proponen hacerlo de esta manera para tener una mejor explicación, mejor acceso a la parte abdominal. Lo hago de esta manera porque es mucho mejor. Ahora lo que quiero explicar es que como cirujano se debe de conocer qué hacer. Al tener en mente qué se debe de hacer, no van a estar nerviosos y ya habrán tomado un paso adelante, el cual les va a ahorrar tiempo, por lo que tienen que diseccionar la bolsa primero. Si tienen un carcinoma T3, luego se tiene una hermosa vista hacia el páncreas, entonces sabemos que se tiene que completar hacia de derecha a izquierda. Cuando lo completamos hacia la izquierda, se tiene que tener cuidado con el vaso y con las ramas gástricas. De este punto se va hacia atrás buscando hacia el esófago. Si se hace de la misma manera que a la derecha, directamente se puede llevar a cabo una mejor resección, lograr la movilización de la parte proximal, luego completar la disección de los vasos epiploicos hacia el páncreas, hacia la parte distal del estómago, aquí, y luego directamente se llega hacia la arteria o vasos gástricos de la derecha, luego hacia el ligamento, luego se hable directamente, se completa la dirección hacia el esófago también. Luego se tiene una disección
Personalmente, yo también hago suturas para que no se vea la línea de sutura. Desde que empecé a hacer eso, no he tenido que poner ni siquiera he visto una fístula en absoluto. Luego se tiene que volver a la parte trasera del estómago y llevar el vaso principal hacia la arteria gástrica, hacer una linfoadenectomía en esa parte, buscar las estaciones 7 y 9 de la arteria gástrica. Luego se disecciona aquí únicamente en caso de una gastrectomía total. Se inserta la grapadora, que ya todos sabemos bien. Estamos a la espera de otro tipo de grapadora que ha propuesto otra compañía. Estamos esperando a ver la innovación. Pero, ¿qué es lo que hemos aprendido? Debemos tener en mente que debemos mantener la humildad entre nuestros colegas asiáticos. Hay un suministro linfático hacia la estación 6. Desde la parte de atrás ven una linfoadenectomía 2, la cual finalizó con la clasificación, el sistema japonés de clasificación del cáncer gástrico, que fue un trabajo bastante preciso y perfecto, que nos muestra qué es lo importante que debemos hacer, qué cosas tienen menos importancia. Como ejemplo, uno de mis gastrectomías que hice hace unas semanas, aquí hay aquí una cabeza de grapadora. Aquí tenemos el vaso y aquí tenemos el tronco celíaco. Aquí tenemos la arteria hepática. Luego, toda esta parte queda libre. Esto también quiere decir que se debe tomar el tejido retroparetal que queda aquí atrás, hacia los vasos también. Siguiendo la clasificación, el sistema de clasificación japonesa, estamos hablando que aquí, este caso era de un paciente joven que se le había administrado quimioterapia, por lo que los estados 9 y 11, quiiero lograr una alta motivación entre los jóvenes para saber qué es lo que tienen que hacer exactamente. No podemos separar, ver los carcinomas gástricos sin ver el cáncer esófago gástrico. No es posible. Es por motivos anatómicos y también por motivos relacionados al cáncer. El presidente anterior, yo recibí formación en Múnich con el profesor Immel. El tipo 1 son carcinomas tipo 2, esta parte y media, y el tipo 3 son los carcinomas subcardiales. Es muy importante porque la comunidad en la ciencia tenía bastante escepticismo, pero cuando vimos cómo tratar los carcinomas cardiales reales, usualmente se les trataba de otra forma. El análisis reveló algo bastante interesante, que una gastrectomía extendida o total tenía menos microscópica o macroscópica resección en comparación a una esofago ectomía. No fuera significativo, pero el número era más alto. Ahora lo que entendemos es que para llevar a cabo un tipo 2 o 3, es posible hacerlo por gastrectomía extendida. Más adelante les voy a mostrar información de por qué este dato es importante, porque como tal vez ya saben, todos
ya somos cirujanos de cáncer geriátricos, porque todos envejecemos. También fue muy importante, muy bien, Brennan, tuvimos visita del profesor que fue que nos proporcionó datos bastante importantes, el riesgo en tasas de mortalidad, también los volúmenes hospitalarios. Se nos mostró que los cirujanos no llevan a cabo operaciones para cáncer, que el cual tiene una relación con un incremento en la mortalidad. Si comparamos un volumen hospitalario con volumen quirúrgico, se nos muestra que un bajo nivel hospitalario tiene un valor más alto en cuanto al volumen quirúrgico más bajo, lo cual explica cómo el ambiente en el que trabajamos, en cuanto a las complicaciones en el manejo del cáncer, tienen su importancia. Esta es la guía de cáncer gástrico de 2018 de Japón, que revela que los carcinomas gástricos son diagnosticados por endoscopía, laparoscopía, estadificación laparoscópica. No hay metástasis distal. Los tumores CT1 se hace una resección endoscópica. Luego también hay curativo. Este es el objetivo de la clasificación, es que los tumores D1 se haga gastrectomía. Si se tiene un tumor TB1, se recomienda gastrectomía. Es por eso que es importante conocer los márgenes del cáncer. Hay un enfoque totalmente distinto. Si se trata de cánceres avanzados, cánceres locales avanzados, los datos japoneses demuestran que los pacientes tuvieron que se les tuvo que administrar una gastrectomía. Pero ¿cuál es la situación en nuestro país? Yo adapté el algoritmo clínico en nuestro centro de cáncer. Utilicé información de la actual usando la clasificación japonesa como guía. No vemos una diferencia aquí, pero también escribí con la clasificación Borman utilizando la laparoscopía y procedimientos diagnósticos antiguos, que nadie está hablando de esto en comparación, si lo comparamos con lo que hacen nuestros colegas asiáticos. Creo que debemos tener mejores calificaciones en chequeos, porque somos cirujanos interdisciplinarios, trabajamos en conjunto como colegas universitarios con radiólogos y patólogos. Es casi lo mismo, pero el punto, lo que quiero señalar aquí son dos cosas. Primero, que si tienen una enfermedad carcinomatosa, también hay un enfoque de ir hacia la dirección de la cura. Eso es lo primero. Lo segundo es que usualmente utilizamos quimioterapia para cánceres localizados avanzados, pero aún así no hay un criterio de selección de dejar de aplicarla cuando alguien no muestra una respuesta. Hemos intentado implicar esto desde hace varios años, pero algunas disciplinas y algunos colegas dicen no. Hemos formado esto el equipo durante 3 meses. Si el paciente no da respuesta, aún así se debe seguir con el tratamiento o incrementar el tratamiento. Para mí esto no tiene sentido. Esto es una diapositiva bastante buena. Aquí se hizo un trabajo maravilloso. Se comparó el enfoque radical de los japoneses y calcularon cuál sería la tasa
que la, en la que se debería recomendar la gastrectomía distal en comparación con la gastrectomía total. Las guías de Estados Unidos era 14% y de la Sociedad Europea fue 41%. Sí, es bastante sorprendente si vemos un espécimen que salió con respecto a nuestros colegas de Japón, 97.8% contra del 38.7%, por lo que creo que aquí debería de haber más cirujanos de cáncer y patólogos. Si pensamos en esto sin hacerle bullying a alguien o sin lastimar a alguien, deberíamos de llegar al punto en que el occidente debería de mejorar sus procedimientos y aprender aún más de nuestros colegas asiáticos. ¿Qué ha cambiado durante los últimos 70 años? Antes de los 90 teníamos cirugía y terapia multimodal postoperativa. Esto se cambió a una terapia multimodal preoperativa donde se tuvieron tratamientos adyuvantes, porque anteriormente se tenía que, no se le decía a los pacientes que esto era necesario para su recuperación. En los años 2000 veíamos que no había respuesta, y esto es algo que no se ha implicado todavía. ¿Cuál es la base de los tratamientos multimodales neoadyuvantes? Principalmente se hizo el ensayo MAGIC. Por supuesto, hubo muchos otros ensayos que se publicaron. Este se publicó en 2006, que muestra la aleatoriedad de un enfoque combinado de cirugía y otro tratamiento en contra del uso de cirugía únicamente. Hubo comentarios bastante interesantes que aún se siguen discutiendo, porque CT2 o otras etapas, la estadificación no era única para cada paciente totalmente. En todas las laparoscopías o con todos los tipos de cáncer gástrico. Tampoco se tomó en cuenta la tasa de metástasis. Solo 41% recibieron un tratamiento completo, por lo que es distinto, es muy difícil hacer este ensayo, por supuesto. Pero si vemos un metaanálisis de quimioterapia contra cirugía únicamente en cánceres gástricos localizados, vemos un resultado bastante mixto, porque entre más hacemos una subselección de pacientes para el ensayo, vemos un análisis mucho más significativo. También, por supuesto, teníamos el ensayo aleatorizado de radioquimioterapia, que claramente reveló que los pacientes que pasaron por quimioradioterapia en contra de los que solo recibieron cirugía tuvieron una tasa mejor de supervivencia. Pero había una tasa de radicalidad en cuanto a datos provenientes de Asia, lo cual es bastante interesante. ¿Cuáles son los costos de la cirugía en comparación con? Porque todos tenemos un sentimiento de estrés en cuanto a la administración. Aquí tenemos 100%. 137% de quimioterapia y 161% de radioterapia, lo cual es una diferencia bastante grande. Es importante mantener este dato en mente. Y tenemos, en cuanto a respuesta al tratamiento, teníamos aquí fibrosis, pero en el espécimen histopatológico podemos ver un tumor residual
ya sea en tomografía, en endoscopía, en ultrasonido, o esto se veía más allá de la cicatriz del tumor destruido. Hace unos años, el criterio de respuesta del tumor, si era apropiado, tuvimos que repensar. Estábamos usando métodos bastante antiguos que, para serles honesto, ya no deberían de estarse utilizando. Ahora, ¿cuál es la relevancia futura? Yo mismo he pensado qué sería lo más importante para colegas, estudiantes, cuál sería la dirección que debemos tomar para el futuro. En el reporte de consenso chino con respecto a infección por Helicobacter, se llegó al punto de que todos debemos pensar en la transmisión, ya sea de materia fecal. Esto es algo de que normalmente no se habla. Me recuerdo a mí mismo hace 10 años. Estaba en un congreso de cáncer en Berlín. Yo mencioné y hice la pregunta, ¿qué tal si el conocimiento de la Helicobacter nos dice que no deberíamos de tomarlo en cuenta para los humanos? Entrenadores se reían de mí y decían, entonces ya no seríamos veteranos. Muchos de los colegas también empezaron a reírse de lo que dije. Yo no me reiría. Les dije, yo no estaría riendo si conociera bien los datos. Es algo bastante importante y parece que los chinos sí se están interesando por esos datos. Si vemos el involucramiento de la Helicobacter pylori, tal vez pudiéramos tener una forma más efectiva de predecir si alguien va a desarrollar cáncer gástrico. También tomar en cuenta, vimos que algunos estímulos resultaban en inflamación crónica. Utilizando el sistema índice de inflamación inmune, tenemos un número bastante significativo, 3.4 obtendrían, estarían asociados con un pronóstico bastante malo. Y aún es más alto que el estado TMH. Ahora, en cuanto a los riesgos a largo plazo, vemos que el uso de aspirina se ha asociado, especialmente en el caso de las mujeres, tiene mayor asociación de carcinogénesis. Si tomamos la obesidad como línea base, yo les dije que tuvieran en mente los datos sobre obesidad como un estímulo patogénico que promueve la carcinogénesis. Algunas personas tomaron tomografías y midieron los factores. Es interesante que se correlacione directamente con el desarrollo de varios carcinomas. Si toman la edad como un factor independiente, es bastante interesante que más allá que más de 45 años se ve una comparación bastante alta con significativa, pero aún más importante es para mí que las personas mayores a 75 años, después de haber sido pacientes de cáncer gástrico radical, tienen mayores niveles de lípidos. Y esto nos dice por qué no están en buena forma después de un mes. Todos dicen que no hay complicaciones, pero ese no es el punto. Se le tiene que decir al paciente que al menos se toman 3 meses para recuperarse por completo. Si tomamos el tipo de gastrectomía en personas mayores a 75 años, es decir, personas de la tercera edad, es bastante interesante que tiene una asociación bastante alta con desarrollo de cáncer. Y esto es bastante importante en cuanto a la administración de gastrectomía.
El tipo de cirugía principal entre los mayores se tomó más de 6 horas. Y en pacientes más jóvenes eran alrededor de 3.5 horas. La duración de la cirugía también es una complicación en sí. Yo recuerdo, nunca se me va a olvidar, que en la clínica de Sieverts, después de 1 hora y 45 minutos, el espécimen, el estómago, le estaba pidiendo que llegara al personal. Esto es bastante significativo. Ahora, los colegas de Taiwán investigaron los datos sobre que la posgastrectomía se asocia directamente con el riesgo de derrames. Y esto es bastante importante porque, como les dije, somos cirujanos ya en edad geriátrica, la mayoría. Usualmente no le decimos al paciente, pero ustedes saben lo que quiere decir cuando en una noche están en turno, a medianoche tienen que hacer una gastrectomía, tienen que operar durante esas horas, y ustedes saben lo que implica trabajar a esas horas. Y esto fue bastante deprimente para mí, que había una asociación tan alta de depresión después de una gastrectomía, porque la imagen corporal, por fatiga, por insomnio, por consecuencias económicas y problemas financieros que el paciente no tenía antes de esta intervención. Un ensayo que se publicó recientemente, un ensayo clase 1 que investigaba la laparoscopía en contra gastrectomía distal abierta de 2, mostró que la supervivencia se puede comparar aunque la laparoscopía muestre resultados más altos. Por supuesto, es un buen, creo que los colegas tenían razón de decir que es un factor, es información bastante única, bastante particular. En cuanto a la cirugía citoreductora y HIPEC, no, el punto no es que seamos los reyes de la cirugía, sino que el punto principal es que elijamos bien a los pacientes para aplicar estos tipos de tratamientos. Los pacientes dentro del portal PCI 6 tienen mayores ventajas de este tipo de procedimientos porque la tasa de movilidad es entre el 20 y el 40%, por lo cual tienen una tasa de supervivencia mucho mejor. Y eso lo podemos ver aquí en la mediana, aquí en la media de supervivencia es de 12 a 14 meses, pero aquí vemos que puede llegar hasta 43 meses. Y esto va en línea con datos recientes que revelan que es importante hacer una parectomía, porque 12% de las células de carcinoma tienen una localización en el mesogastrium. Eso también nos dice que va a ser un procedimiento estandarizado. Lo que he intentado explicarles es qué es importante, cómo podríamos ver cáncer gástrico. Creo que algo importante que debería ser nuestro objetivo principal es la cura potencial razonable del cáncer, igual que la profilaxis, tiene mucho mayor importancia. Muchas gracias por su atención, por su paciencia. Espero que sí tengan preguntas. Por favor, no duden unirse a nuestra red internacional de científicos con más de 3 millones de miembros en el mundo, en donde se les explica la ciencia de manera más sencilla. Muchas gracias. Thank you very much.
Profesor. Thank you, profesor. Buenas noches. Realmente es interesante el desarrollo del tema, como lo brindó el profesor, ya que nos va desde la historia de cómo ha venido esto desde 1914, tratando de descubrir qué sería lo mejor para poder tener un alivio para estos pacientes. Sin lugar a dudas, también me llama la atención y tuvo el doctor ahí de poner estadísticas de nosotros, ¿verdad? Donde tenemos un 12.7% de riesgo de tener cáncer aquí en Guatemala. La historia natural de la enfermedad, probablemente nuestros pacientes en Latinoamérica, son pacientes que tienen un alto volumen tumoral. Esto hace que probablemente las directrices de tomar ciertas conductas sean muy diferentes. Podemos observar lo que son en los países europeos en Japón, donde probablemente tienen tal éxito por el screening que se tienen, tratando de determinar o ver pacientes en temprano. Lo importante creo que es hacer un claro conjunto de profesionales que estén alrededor de los pacientes, haciéndoles el diagnóstico de una forma probablemente temprana. Y yo creo que a pesar de nuestras falta de desarrollo que hay en Guatemala, pues hay centros de salud, hay puestos de salud, hay hospitales regionales, que donde ya son médicos profesionales, donde pueden hacer, determinar con clínicas y probablemente si tienen algún diagnóstico, referirlos a los centros donde se pueden hacer probablemente estudios endoscópicos. Creo que esto es sumamente importante, el tener bien claro que aunque tengamos recursos limitados, los deberíamos... Doctor Castillo. Perdimos señal. En lo que retorna, me gustaría felicitar al doctor Bucher, pero decirle que su plática me parece que son cinco pláticas que hemos oído hoy. Ya, y que cada una podría tomar el mismo tiempo y aún así quedar con muchas dudas. Professor Brewer, I'm just commenting on the fact that I think that... Profesor Brewer estaba comentando que su charla el día de hoy fue bastante integral. Usted cubrió todos los aspectos de los carcinomas gástricos. Y creo que cada una de esas charlas deberían de tener más de una hora para cubrir desde el inicio de la carcinogénesis, los distintos métodos de tratamiento, llegando a algo que considero controversial. Pero estoy seguro que tal vez estoy equivocado. Me van a comprobar que estoy equivocado ya a largo plazo. Partiendo de esa base, la genética del cáncer pareciera ser más densa que en el cáncer gástrico, pero estoy seguro de que todos podríamos decir sí, no es solo cuestión de suerte. Sí hay involucramiento de mutaciones. Sí, ¿les puedo mostrar algo? Sí, claro. Un momento, por favor.
Now. Bien. Cuando se tiene una manzana y se encuentra una manzana en un carro, automáticamente, esto no quiere decir que están creciendo manzanas en el carro. No, lo estoy diciendo en serio. Este es un error que hemos estado haciendo en los últimos 30 años. ¿Y por qué? El 70% de los cánceres que tenemos son localmente avanzados. Sí, más en nuestro ambiente. Así es, correcto. Solamente el 30% se les administra terapia radical e inmunoterapia. Usualmente lo vemos ya avanzados, pero si vemos un cáncer más temprano, ya el enfoque es distinto. Esto tuvo lugar, esto ocurrió en la ciencia. Por supuesto, tenemos este enfoque. Somos parte del ambiente, de todo el ambiente que se encuentra alrededor de nosotros. Solo somos una parte. Si vemos el mercado de biotech, vemos que tenemos más de 500 mil millones de dólares se han invertido. Y únicamente en la sección de biomarcadores incrementará el 2027. Les voy a dar un ejemplo. 12 científicos de 5 países, Brasil, Alemania, Italia, Polonia, Estados Unidos, investigaron de PubMed, Web of Science, de Cochrane Library. Se vieron números, biomarcadores, muestras, métodos de monitoreo. Aquí vemos los fosfatos COX-2, DPD, EGFR, ER2, NU, etc. ¿Qué fue lo que, qué resultados obtuvo? El resultado es que no hay una forma única en la que se utilizaron las matemáticas, en las que se administraron las biopsias o muestras del espécimen, en cómo se preservaron o cómo se llevaron a cabo los procesos de control. Es bastante increíble que no hay no se encuentran estos procesos estandarizados. Y esto se incluyó en la clasificación de los Estados Unidos, porque a mí me contrataron como consultor, por eso me incluyeron y fue un honor bastante grande para mí participar. Es por eso que tuve acceso a las cantidades y me sorprendió que durante ese tiempo, en 2013, se vio que no tenemos la capacidad de estandarizar todo, por lo que había una carga cognitiva de la que nadie hablaba. Y realmente no entiendo por qué nadie lo menciona. Porque nuestra juventud debería de pensar que la observación no es lo mismo que la conclusión. Es lo mismo que la analogía de las manzanas en el carro. Hubo una investigación sobre Helicobacter y las tasas de mutación en el cáncer estomacal. Vemos una tasa de la mutación CRAS, vemos variables bastante normales, y también en cuanto a Helicobacter vemos rangos bastante normales. Esto tiene sentido. Les pregunto, ¿tiene sentido? Realmente, absolutamente no tiene sentido. Luego llegamos al punto en que se correlacionó la mutación CRAS. Aquí se llevó a un valor P bastante significativo. Nuevamente les pregunto, ¿esto tiene sentido para ustedes? Resumámoslo para que tenga sentido. ¿Cómo utilizar el sentido común? No es algo que se debe eliminar totalmente. Se debe tener una tabla. Aquí tenemos una tabla donde sobre cáncer estomacal en términos de mutación CRAS. Luego lo separamos en cuántos HPV positivos y negativos se tenía. ¿Cómo se
¿cómo se calificaron como negativos o positivos? Y aquí llegamos al punto en que en cuanto al cáncer estomacal, la tasa de mutación CRAS era del 4.2%. 4.2%. Y bien, el siguiente ejemplo. Una tabla bastante bonita. Como podemos ver, las mutaciones identificadas eran APC, CRAS, TP53 en cáncer estomacal. Aquí tuvimos el gen, el exón, el codón, la posición y luego la tasa de mutación. También nuevamente tenemos una tabla con muy buena presentación. Pero quiero saber si esta tabla les hace sentido a ustedes. Tal vez las personas deberían empezar a pensar por qué. ¿Por qué no se correlaciona con etapa TMH? Porque no es útil. Nuevamente, ¿por qué? Porque los editores lo pidieron. ¿Pero por qué la tabla no nos muestra esto? Frecuencia de limitación en cuanto a cáncer estomacal. De aquí, por ejemplo, para el P53 tenemos 3.5%. ¿Por qué no nos muestra esto la tabla? Porque a los científicos se les obliga, usualmente son obligados por los editores, a que den valores P bastante altos. Pero eso no es todo. Se puede hacer. Ahora otro ejemplo. Las células progenitoras. Istmal. Se cree que son las células madres del cáncer gástrico. Si ven la literatura, si consultan la literatura, vemos que no induce metaplasia. Y está comprobado que no induce la metaplasia. Entonces, ¿nuestras mutaciones, las mutaciones son realmente la causa del cáncer? No. Brevemente, lo que les dije de la radiación en Nagasaki, revisamos literatura al respecto. Y hay una diapositiva bastante importante. En Nagasaki hay roturas de una sola hebra que se pueden reparar, pero en Hiroshima se veían roturas de doble hebra. Y es por eso que en Nagasaki los niveles de radiación, la correlación con la radiación eran más bajos. Y es por eso que los agentes de rompimiento de ADN son relevantes. Excepto cuando hablamos de casos de defectos de ADN en niños. Y es bastante interesante si vemos los datos sobre radiación. No hay diferencia si lo comparamos con el riesgo de cáncer en Estados Unidos. Se observó un 3 a 4% en los Estados Unidos en registro SEER. Y eso tal vez se transforma a los tiempos que estamos viviendo ahora. En estas épocas, las personas creen algo y lo dicen como si fuera una verdad absoluta. Creo que para mí esa es la explicación suficiente. Sí, claro que lo es. Muchas gracias. Yo sé que, ¿cómo puedo decirlo de otra manera? Yo les traigo datos en conjunto. Sí, tal vez les sea mejor mostrarles la diapositiva. La estrategia en la que se deberían de publicar los estudios la definimos en 2012, después de 15 años. Bueno, un colega clínico bastante inteligente
es que no era suficiente dar una hipótesis del cáncer, sino también dar una estrategia contra el cáncer, dando detalles de la teoría genómica y somática, y luego darles el resto que les mostré el día de hoy en cuanto a eicosanoides, obesidad mórbida, fibrosis. Es un viaje bastante largo y bastante complicado. Bueno, muchas gracias. Sí, de hecho, hemos tenido acceso a una gran cantidad de información. Esperamos que en el futuro podamos continuar con este tema. Ahora quiero pasar la palabra al doctor Sergio Rallón. Él se va a extender. No sé si él tiene más preguntas o comentarios. Sergio, ¿podría? Ya hice las preguntas que quería. Te dejo. Ok. Thank you, Professor Billon. Gracias, Profesor Billon. Realmente nos estamos bastante impactados después de escuchar su charla el día de hoy. Tengo algunos puntos finales para llevarnos a casa estas lecciones. ¿Cuáles son los resultados de la Escuela de Cirugía de Japón? ¿Tienen excelencia? Creo que debemos aprender a ser humildes y aprender mucho más de la Escuela Quirúrgica de Japón. Los resultados de cuando analizamos el alto volumen quirúrgico en algunas patologías como cáncer colorrectal o de mama y el cáncer gástrico también. Aquí en Guatemala creo que debemos empezar a hablar sobre los altos volúmenes quirúrgicos que tienen algunas patologías. El tercer punto es, usted mostró en una diapositiva que los resultados de los metaanálisis sobre la teoría neoadyuvante del cáncer gástrico. Actualmente no tenemos criterios específicos. Tenemos algunos problemas aquí en Guatemala porque debido a que algunos oncólogos tienen alguna tendencia hacia los tratamientos neoadyuvantes. Como cirujanos hemos perdido algunos pacientes debido al ímpetu que trae el enfoque quirúrgico. Muchas gracias de nuevo por su tan maravillosa charla. Y es bastante un honor tenerlo con usted con nosotros. También fue mi privilegio. Me siento honrado. Espero que les haya dado un aprendizaje bastante bueno, que era el objetivo principal de la charla. Que ustedes se hayan llevado una lección distinta a la que usualmente se llevan. Y estoy seguro que queda convidado para unírsenos en alguna otra ocasión, tal vez cuando la diferencia de tiempo no sea tan grande y podamos platicar más con él. No me queda más que agradecer y darles muy feliz noche. And once again, thank you ever so much for a brilliant talk. Thank you, sir. Muchísimas gracias por esa charla tan brillante que nos dio el día. Buenas noches. Oh, buenos días, como sea. Gracias. Si alguien tiene preguntas, mándenme un correo electrónico. No tengo ningún problema con eso. Claro que sí, le vamos a estar enviando correos. Muchas gracias. Gracias, Marvin, Sergio, John, Ralph de Ecuador. Increíble verlo aquí. Y gracias, Ana, por la interpretación, el doctor Castillo. Muchas gracias a todos. Thank you, bye bye. Bye. Hasta Thank luego. You. Con esto creo que finalizamos las actividades de hoy. La verdad es que
creo que tenemos mucho que ir a revisar, especialmente en este tema, y algunas dudas o curiosidades que nos ha dejado la plática, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y de parte de la Asociación de Cirujanos, quedan cordialmente invitados para nuestra próxima sesión, que será el 10 a nivel para socios y miembros, que será el 17 de febrero. Muy feliz noche y muchísimas gracias.